Bienvenidos a Noticias UIA. Mi nombre es José Daniel González y estos son nuestros titulares. ¿Conoce usted qué es la tasa básica pasiva y para qué sirve? Conozca las posibles repercusiones internacionales que tendría la huelga a nivel internacional. Ante la situación financiera, el gobierno aún no garantiza el pago de aguinaldos. Ante la ola de asaltos, aumentan los casos de personas que toman la justicia por sus manos. Niño de 8 años salva a niña turista de morir ahogada. La tasa básica pasiva es un indicador que se calcula en nuestro país desde 1981. En la siguiente nota, Valeria Castro nos explica más de este indicador con un experto en el tema. La tasa básica pasiva aumentó de un 5,75% a un 5,80%. Muchos ciudadanos no saben qué significa esto para su economía. Un especialista nos explica el tema. La tasa básica pasiva es el promedio de todas las tasas que captan los bancos. Entonces, estamos hablando de que todas las inversiones que hacen los costarricenses en el banco, ellos reciben una tasa. El promedio de todas esas tasas, tanto en bancos como en financieras, sería lo que llamamos tasa básica pasiva. Usted podría creer que no tiene nada que ver con este término. Conozca lo que hace. La tasa básica pasiva es la que usan los bancos también para los préstamos. Entonces, si vos vas a pedir un préstamo, generalmente te dicen vas a tener 1 o 2 años fijo y después un porcentaje del banco más la tasa básica pasiva. El tipo de cambio, las tasas de referencia y la inestabilidad del país son factores que modifican la tasa básica pasiva. Si usted tiene un préstamo de 1 millón de colones y pagas una tasa de interés de un 8%, entonces alrededor de eso sería pagar 80 mil colones por millón, ¿verdad? Eso dividido entre los 12 meses. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si sales del periodo donde esta tasa es fija, ¿verdad? Y pasas al periodo donde va a ser el porcentaje del banco más la tasa básica pasiva, y la tasa básica pasiva se dispara, por ejemplo, unos 4 puntos, entonces estabas con un 8 ahora estás con un 14%. Entonces ahora pagarías 140 mil colones dividido entre 12 meses por millón. Recordemos que las letras del Tesoro emitidas el mes pasado tienen como base la tasa básica pasiva. ¿Será que eso afectará este porcentaje? Todo depende. El Banco Central emitió letras del Tesoro, se las compró el gobierno. Si ellos llegan a pagar de aquí a diciembre, que fue lo que establecieron, pues el aumento sería mínimo. Sin embargo, si eso no pasa, entonces el Banco Central y las demás entidades bancarias van a tener que subir su tasa de interés, entonces todo va a tener que aumentar. Lo ideal es que si usted tiene una deuda, haga mayores pagos al capital para mantener su cuota lo más estable posible. Informó para Noticias UIA Valeria Castro. La huelga en contra del plan fiscal cumple esta semana más de 45 días. Aunque varios huelguistas ya han vuelto a su trabajo, las repercusiones internacionales comienzan a sentirse. Ariana Vázquez nos informa. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Como bien saben, estamos en una situación donde el país está viendo afectado con lo que es la huelga y la reforma fiscal. Hablamos con el internacionalista Brian Acuña, que nos comenta un poco de cuáles pueden ser las repercusiones que esta puede tener a nivel internacional. Creo que una de las partes importantes que se deben de destacar es cómo afecta a algunos sectores, ¿verdad? Por ejemplo, el sector comercial se ha visto bastante afectado en los últimos días con respecto a este tema de la huelga. Por ejemplo, el sector exportador, que es uno de los elementos más importantes que tenemos a nivel nacional. De igual forma, se nos ha afectado en la parte turística. Eso también ha generado pues sus molestias, tanto entre las personas que nos vienen a visitar al país como en la imagen país. Hemos visto que en algún momento, bueno, obviamente hay casos muy distintos, a Nicaragua se le lanza una alerta por la violencia que se vive internamente y eso les afecta a ellos en la parte económica. Podría pasar también a nivel de Costa Rica. Y en la parte de inversiones también se está viendo cierta afectación, ya que ya hay autoridades de otros países que están pidiendo que se piense dos veces para tratar de invertir o no en Costa Rica, ¿verdad? De hecho, por ahí
a un notario estadounidense pidió que se pensara más en invertir en El Salvador antes de invertir en Costa Rica. O sea, la imagen del país en cierta manera se está viendo muy afectada con el tema de la huelga, sea que estemos a favor o que no estemos a favor, y ni se diga, digamos, a nivel interno cómo esto ha generado una polarización dentro de la población costarricense y, por supuesto, cómo ha generado en cierta manera también una afectación económica, ¿verdad? Las pérdidas que se han generado por los días de paralización del país en algunos sectores ha sido pues increíblemente sustancial, ¿verdad? Esto fue un informe de Dariana Vázquez para Noticias UIA. Ante la situación económica que enfrenta nuestro país, el Ministerio de Hacienda no tiene la certeza para garantizar si el gobierno de la República tendrá los recursos necesarios para pagar los aguinaldos. En la siguiente nota, Fernelli Vadilla nos amplía. ¿Será verdad o mito de que los aguinaldos de los empleados públicos corren riesgo? Bueno, el diputado Jonathan Prendas nos comentó sobre el tema. A ver, el gobierno tiene que hacer lo oportuno y lo prudente para poder tener los dineros para pagar los compromisos, no solo de préstamos que haya contraído, sino lo que es casero, es decir, salarios, transferencias y demás. Ahí entran los aguinaldos, el salario escolar. Las letras del Tesoro no tienen como finalidad necesariamente tener dinero para pagar esos rubros, pero sí oxigena las finanzas del Estado para poder pagarlo en el momento en que proceda necesario, es decir, los primeros días de diciembre. Para el otro año, las buenas prácticas del gobierno deberían de dar lo suficiente como para poder pagar sin ningún contratiempo, pero del dicho al hecho, hacen falta las buenas prácticas del gobierno y la voluntad de ellos para hacerlo. Yo creo que aquí se han dicho muchas cosas que están muy fuera de lugar desde agosto del año pasado y han ocasionado más miedo y más zozobra de la cuenta. Desde la cadena Luis Guillermo Solís, donde se dijeron muchas cosas que no eran ciertas, que no tenían sustento y que ocasionaron lo que estamos viviendo ahorita, hasta ciertos elementos que se han dicho en redes sociales que al no ser un canal oficial me parece que puede ser inoportuno. El diputado también comentó que es innecesario decir que se van a recortar los aguinaldos de los empleados públicos, ya que esto genera presión entre ellos. Esto fue un reporte de Fernelli Vadilla para Noticias UIA. Diputado de la fracción Unidad Social Cristiana pide cuentas al gerente de Cenecop por supuesto destino de dinero para reunirse con diputados de la Asamblea Legislativa. Luis Estrada nos informa. La jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana y vicepresidenta del Congreso, María Inés Solís, envió una carta al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, Cenecop, pidiendo una explicación sobre la asignación de 4 millones de colones de su presupuesto para atender reuniones con los diputados. Ante esto, quisimos contar con las explicaciones respectivas de Cenecop, sin embargo, se negaron a una entrevista presencial y solo nos dieron una respuesta escrita indicando el desglose del presupuesto, misma que fue enviada a la diputada Solís, quien expresó que dicha contestación no la dejó satisfecha y que Cenecop solo se lavó las manos al decir que dichas actividades no se realizaron a fin de cuentas. Me pareció escueta, así fue como lo hicimos ver, pero bueno, al final de cuentas fue su respuesta, al no tener pruebas también de alguna ejecución de ese dinero, entonces no queda más que confiar en su respuesta. Sin embargo, afirmó que la iniciativa de grabar las cooperativas aún sigue en pie. Hay un acuerdo firmado entre los señores jefes de fracción de las diferentes fracciones, donde dicen que están de acuerdo en apoyar un proyecto de ley para grabar las cooperativas. ¿Ganó el lobby cooperativo en esta ocasión? Sí, en esta primera ocasión ganó el lobby cooperativo, pero no significa que haya ganado la guerra total. Por ahora, el plan fiscal ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa y las cooperativas quedaron exentas del pago de impuestos. No pague más lotería de mes
Hay papa, zanahoria y cebolla, tome. ¡Venga, papá, ya hay mucha beca, aprovecha, beca! El parte 3 para mañana, parte 3. ¿Quién? Ah, no, 70, ahora que se quedó. Como parte del Día Mundial de la Alimentación 2018, se realizó un foro en el que se discutieron nuevas estrategias para abordar el derecho a la alimentación. En la siguiente nota, Valeria Castro nos informa. En conmemoración al Día Mundial de la Alimentación, en la Asamblea Legislativa se impartió un foro con el lema Hambre Cero. El foro, más allá de qué suceda, es una cosa de concientizar, ¿verdad? Y poner de forma integrada una serie de actores alrededor de todo lo que es el sistema alimentario, todo lo que es el Objetivo de Desarrollo número 2 de la Agenda 2030, que lo que viene es a buscar el hambre cero a nivel mundial. En el foro se trataron temas para mejorar las políticas sobre seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación. Que este año, digámosle, lo que se pretende de alguna manera es dar los primeros pasos o dar pasos importantes, ¿no?, en procura de lograr el fin del hambre, ¿no?, ¿verdad?, lo que nosotros consideramos hambre cero. En ese sentido, el foro pues tuvo tres paneles, ¿no?, complementarios, ¿verdad?, y todos ellos, digámosle, discutiendo alrededor del tema de la alimentación, ¿verdad?, el tema del hambre cero y el tema y todo lo que se conecta con esto, ¿no? Costa Rica ha mejorado muchos aspectos alimenticios, pero debe seguir mejorando para llegar a la meta. Vamos muy bien encaminados. No solo es, cuando hablamos de seguridad alimentaria y malnutrición, ¿verdad?, no solo es la parte de cuántos de nutrición teníamos, eso lo hemos mejorado, ahora tenemos que ir porque nos estamos volviendo obesos, pero sí hay bastante apertura y creo que cada institución tiene mucho que aportar, pero vamos bien encaminados y yo creo y esperaría que sí podamos, por lo menos a nivel país, estar cumpliendo con el objetivo en la fecha establecida, que sea en el año 2030, ¿verdad? Informó Valeria Castro para Noticias UIA. Vamos a la primera pausa, pero al volver tenemos más información. Según las autoridades, aumentan los casos en los que los vecinos toman justicia en sus manos. Hay una mujer cuya vida fue un ejemplo de lucha en igualdad de derechos y educación. Su vocación y dedicación la llevó a ocupar grandes cargos, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Ella fue la primera abogada de América Central. Su nombre, Ángela Acuña Brown. Nació en Cartago en 1888. Fue la primera mujer costarricense en ingresar a la Escuela de Derecho y a su vez la primera abogada de América Central. También fue la primera mujer en trabajar en el Ministerio de Educación Pública. En 1924, sostuvo una campaña activa a favor de las maestras para que recibieran el mismo salario que los hombres. Propuso, además, la celebración del Día de la Raza en Costa Rica. Fue la primera en presentar ante el Congreso de nuestra Nación la petición del voto para la mujer. En 1950, se le designó Madre de Costa Rica. Años más tarde, en 1957, fue nombrada embajadora de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos.
Ese mismo año fue elegida Mujer de América. Estas y muchas otras cosas más forman parte de la vida de Ángela Acuña Brown. Sin lugar a duda, ella es un orgullo para todas las mujeres de Costa Rica y el continente americano. Fue declarada Benemérita de la Patria el 18 de octubre de 1992. Continúa con nosotros y seguinos a través de nuestras redes sociales. Y recordá que vos y yo estamos a tan solo un clic. Como vimos antes de la pausa, el ministro de Seguridad, Michael Soto, advierte a los costarricenses sobre las consecuencias que pueden tener las personas que toman la justicia en sus propias manos. Ariel Chanto nos informa. El ministro de Seguridad, Michael Soto, advierte a la población costarricense sobre las consecuencias de tomar la justicia por sus propias manos, después de que un video circulara por las redes con dos presuntos asaltantes sospechosos de cometer robo en Cartago, donde se le cortó el cabello a una mujer y se le violentó al hombre. Sí, linda, quedó. ¿Qué, ya que le hicieron mi mierda a tomar una sí, hora? Sí, vámonos, que se largue. Ya que le hicieron negra a la antropuda. ¡Ey, gratis, mami! No la estoy cobrando, mi chiquita. Oiga, qué guapa quedó, mami. Para que le enseñe a sus hijos. Otros casos como este se han dado en el GAM con presuntos asaltantes, donde los transeúntes se unen para golpear a los sospechosos. Otro caso reciente que alertó al ministro fue el de dos jóvenes que intentaron asaltar el bus de la abuelita, donde los propios pasajeros golpearon a los asaltantes provocándoles serias heridas. En Naranjo, un hombre prendió contra un supuesto asaltante y acabó con su vida, mismo que resultaba inocente del supuesto asalto que lo culpaba al agresor. ¿Teléfono? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Según Soto, la población debe mantener la calma ante tales situaciones y dejar la justicia en manos de los cuerpos policiales correspondientes, informó para Noticias UIA Ariel Chanto. El tercer fin de semana del mes de octubre se califica como uno de los más trágicos en el año 2018. Glendy Pérez nos amplía. Desde la noche del viernes 19 hasta la tarde del domingo 21 de octubre, se contabiliza la muerte de 18 personas de forma violenta. En menos de 36 horas, estas personas perdieron la vida por diferentes causas, entre estas 5 asesinatos, 6 accidentes de tránsito, un incendio y 5 ahogados. Según datos de la Cruz Roja Costarricense y el Organismo de Investigación Judicial, este ha sido uno de los fines de semana más trágicos del año 2018. Solo en la categoría delictiva de homicidios, en lo que llevamos del año, se contabiliza un total de 482 en todo el país. Según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial, San José encabeza la lista con 157, lo sigue Limón con 97, Alajuela con 80, Cartago con 53, siguen Punta Arenas con 45 y Heredia con 32, finalizando con 18 en la provincia de Guanacaste. A tan solo 2 meses y unos cuantos días de finalizar el año 2018 y con la temporada más alta en materia delictiva, se podría suponer que esta cifra aumente la del año pasado, que cerró con 12.1 asesinatos por cada 1,000 habitantes para un total de 603 casos, los números más sangrientos jamás registrados en el país. Según las estadísticas del Consejo de Seguridad Vial, a septiembre del presente año se contabilizan 330 muertes en sitio por accidentes de tránsito. Encabeza la lista la muerte de 131 motociclistas, seguidos de 73 conductores de automóvil y 40 peatones. Los usuarios con menores números de muerte son 3 pasajeros de autobús, 17 pasajeros de motos y 29 ciclistas. En los últimos 3 años, los accidentes de tránsito se dispararon en un 72%, provocando que cada 12 minutos una persona requiera de atención médica en los hospitales nacionales. Con relación al año 2017, hay más muertes por homicidios en estos 10 meses de 2018, pero con respecto a las cifras de accidentes de tránsito, el presente año cuenta con 128 muertes menos en comparación del año pasado.
La aportación de drogas en menores de edad dejó de ser un fenómeno y ahora es una triste realidad en nuestro país. Loni Gudiño nos amplía la información en la siguiente nota. Este tipo de titulares se continúan viendo, y es que el número de menores de edad traficando o consumiendo droga no se detiene. Por ejemplo, en enero de este año se detuvo en el cantón de Curridabat a un joven de 14 años con crack, marihuana y cocaína, quien anteriormente en otras ocasiones había sido sorprendido por las autoridades portando cantidades más pequeñas. O incluso el caso en diciembre anterior en el cantón de la Unión de Cartago, de un niño de 10 años al que se le incautaron 150.000 colones, que presuntamente provenían de la venta de droga. Lo que comprueba el estudio del Instituto Costarricense sobre Drogas, que señalaba que en 2017 cada 90 minutos se le decomisaba droga a alguien por debajo de los 18 años. Se dieron 6.594 incidentes de esta índole el año anterior con menores. De ellos, el 90% eran con personas entre 13 y 17 años, 6% entre 11 y 12 y el 4% restante con infantes de 10 años o menos. Además del tráfico, se da el consumo por la facilitación de sujetos que se dedican a ofrecer sustancias ilícitas cerca de escuelas o colegios. Una muestra de ello es la captura que realizó la Policía de Control de Drogas a finales de septiembre de dos hombres que supuestamente vendían drogas en los alrededores de un centro educativo del cantón de Alajuelita. Esa fue la finalización de una investigación que arrancó en febrero del año en curso tras una serie de denuncias anónimas. El tema no acaba allí, porque según el OIJ, en los últimos 3 años han muerto unas 15 personas entre 12 y 18 años debido a problemas relacionados con bandas criminales que comercian drogas. Ante esto, múltiples instituciones del país piensan en programas provisorios y en respuesta a esta problemática. Una de esas iniciativas es Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para Personas Menores de Edad, del IAFA, que pretende desmitificar y orientar en relación con los vicios, de forma más integral respondiendo consultas que se tenga en familia. O bien, en conjunto con el PANI, ICD, Fuerza Pública y la Fundación Génesis, pusieron en marcha en el 2017 Intervención Temprana, Juntos por Todos, que busca incentivar la prevención, así como el atender a adolescentes adictos. Con resultados de que en ese mismo año, en 8 meses, de 202 adolescentes que trataron, el 80% de ellos interrumpió el consumo en un promedio de un mes. Esa fue la información de Ronnie Gudiño para Noticias UIA. Y ahora una nota más positiva. Ricardo Ferri realizó un acto heroico al salvar a una niña de tan solo 6 años. ¿Quién dice que los héroes necesitan una capa? Este es el caso de Ricardo Ferri Lara, costarricense, hijo de un italiano y una estadounidense. Es un niño de tan solo 8 años, sin embargo, ya se convirtió en un héroe. El acontecimiento ocurrió el pasado fin de semana en Playa Cocles de Talamanca, en Limón. Una niña francesa de 6 años se estaba ahogando. Afortunadamente, Ricky, como le dicen sus allegados, se dio cuenta y la salvó. Cuando se le consultó a la madre acerca del acto heroico de su hijo, comentó: "Por dicha mi hijo surfea bien y conoce las corrientes de su playa. Esto le ayudó mucho en el momento". Sin embargo, la chica le hablaba en francés y él no entendía. Finalmente, cuando se le preguntó a Ricardo acerca de lo que hizo, respondió: "Es lo que hacen los caballeros". Esta fue una nota de Leo Richter para Noticias UIA. Y con esta hermosa nota llegamos al final de las informaciones. Los esperamos en nuestra próxima edición de Noticias UIA.